El fútbol es el deporte más lindo que puede existir. Aquí está la selección femenil mexicana que está dando la campanada. Tomen nota que 17 mujeres valientes están poniendo el nombre del país en alto. Irma Chávez, Alicia Vargas, Lourdes de la Rosa, Berta Orduño, Sandra Tapia, Patricia Hernández. No hay quien nos quite lo que nosotros hicimos por nuestro México. Sin sueldo, sin doctores, sin nada. Fuimos las pioneras y seguiremos siendo. No hay quien nos quite el banquito de donde nosotros estuvimos. Pues con el reconocimiento de FIFA o no FIFA, nuestro mundial, nosotros estamos dentro de la historia y somos las pioneras del fútbol femenino. ¿A quién no le hubiera gustado estar en esta época para poder hacer sus pininos y decir, en un tiempo voy a vivir del fútbol? A mí me gustaba mucho el fútbol. Nunca lo jugué, así que jugara con los chavos, no. ¿Por qué? Porque yo pensaba que no podía porque mi papá no me iba a dar permiso. La mujer tenía que estar en la casa. Y para eso, y por eso, pues, no nos atrevíamos a decirle la verdad. Siempre nos criticaron y dijeron, ¡ay! Esas, en vez de que se vayan a jugar fútbol, deberían de irse a su casa a hacer su quehacer, a lavar ropa, a hacer tortillas y no sé qué. Tuve muchos problemas para que me aceptaran jugar. Por ejemplo, en los equipos de niños, mis hermanos siempre salían en mi defensa y pues a veces pues hasta con bronca terminaba el partido porque pues no me dejaban jugar. Éramos muchas mujeres pugnando por este reconocimiento al derecho de poder jugar fútbol, que se quedaron en el camino, que tuvieron quizás la aspiración de llegar a una selección y no llegaron. Porque era una novedad ir a representar, y en ese deporte además, fútbol femenil, aquí pues apenas empezaban. Para terminar, yo, pues, con trabajos vas a las trajineras a Xochimilco y subes de un avión. Le digo, entonces, pues, ¿cómo que no te cae el 20 de la magnitud de lo que ibas a hacer y lo que significaba? En el primer mundial me acuerdo que pues no llevábamos un sistema de juego, sino simplemente llevábamos nuestro estilo propio. Ajá. De que burlábamos mucho, de que nos gustaba meter goles, todos queríamos estar en la delantera para poder meter goles. Nosotros jugamos con Austria y ya de ahí fue cuando jugamos ya con... Nos fuimos ya directo con Italia. Ya cuando nosotros nos tocó con Italia, dijimos, ay, ¿cómo nos irá a ir con ellos? Para esto, todo el arbitraje eran puros italianos. Pues sí, así estuvo, porque fue un penalti, que sí fue una barrida, pero no fue sucia, fue limpia. Y ahí nos marcaron el penalti. Fue con el que perdí. 2-1. Puro favoritismo de Italia. Perdimos contra Italia y nos fuimos por el tercer y cuarto contra Inglaterra. Ganamos 3-2. Afortunadamente, pues salimos bien porque nunca habíamos competido con unos equipos extranjeros. Y sin en cambio, pues... Salimos bien, sacamos el tercer lugar.
se jugó muy bien. Se jugó muy bien contra Argentina y mostramos que realmente era un equipo que estaba hecho para triunfar, ¿no? Traíamos un sistema excelente que siempre nos dio resultado, ¿no? Después el siguiente partido fue contra Inglaterra. Y se viene la semifinal otra vez contra las italianas. No, fue un partido, no. Tremendo, tremendo ese partido. Cuando se iba acercando ya el tiempo, ¿sí? Se iba escuchando. Y entonces empezaba la emoción aquí, ¿no? El nervio, ¿no? De, ay, ya. Entonces, esto realmente, cuando explotaba, era cuando entrábamos a la cancha. Pero desde el vestidor ya se sentía, y se sentía de verdad así que se cimbraba. O sea, no es mentira eso de que se cimbra un estadio, no. Es real, se siembra, se siente. Tenemos el récord, puesto que ya se habían agotado boletos y seguía entrando la gente y se estaba sentando en las escaleras ahí del estadio, ¿no? Estamos hablando casi de 100,010 aficionados. Dieron un récord. ¿Quién es? Se conjugan varias cosas. Una, el ir a verte si realmente juegas fútbol. Otra, si realmente lo haces bien, ¿no? O ¿sobre qué? Entonces, que si sabes matarla de pecho, que si tienes piernas bonitas, porque pues son comentarios que escuchas, ¿no? Entonces dices, bueno, qué padre, ¿no? Que haya habido ese morbo, gracias a ese morbo, desde la inauguración hasta la final. Unas entradas que pocas veces lo ves con equipos de primera. Y iba toda una fila de autos, gente que nos estaba apoyando. Estaba con los gritos y con el apoyo, ¿no? Entonces se dieron cuenta realmente que sí había cualidades. Dinamarca, hay que decirlo bien, un nivel de fútbol muy alto. Aparte, la condición atlética de las jugadoras era superior al de nosotros, superior en la altura, en corpulencia. Decían, pues si no las van a cargar, yo sé que no las vamos a cargar, pero en lo que ellos dan una zancada, yo doy tres. La estrategia no fue la adecuada, ¿no? Con las danesas nos mandó a velocidad y no era eso, era la técnica. Nosotros éramos muy técnicas, éramos muy jugar el balón a los pies y el dribbling y el pase corto y la pared y todas estas cosas. Fue un rival muy fuerte, pero así salimos con el corazón en la mano. Da tristeza, ¿verdad?, no haber ganado, pero bueno. Lágrimas y lluvia de sidra en el vestidor de las mexicanas. Pues sí, ya estaba preparado para el festejo, pero pues bueno, ganó Dinamarca. Y de ahí nos cerraron las puertas, pues ya no hicimos más que pues seguir en nuestra liga. Y hicimos un equipo de las que quedamos, de todas nosotras. Y
pues ya era un poquito menos. Sí nos llegaban a ganar y todo, pero pues ya lo tomábamos como un relax, ¿no? Más. No sé qué tanto problema hubo a nivel directivo y patrocinios y todo, que ya se perdió todo. Y ya se fue olvidando en darle apoyo al fútbol femenil. Nosotros nos parábamos en una cancha de fútbol y demostrábamos lo que queríamos y lo logramos. Entonces, ahorita la mujer tiene que accesar, tiene la oportunidad de poder accesar para muchas cosas. Y lo que quiera y lo que desee y lo puede hacer. La Xóchitl, que fue nuestro símbolo, ¿sí?, del Mundial del 71. Una muñequita muy femenina, vestida de futbolista y con sus trencitas, con sus dos colitas, dos trencitas que tenía a los lados y toda la indumentaria, el vestuario de la selección nacional. Yo, mira, ve lo que me hice ya después de viejita. Xóchitl. Cierro mis ojos y digo, qué bonita vida fue la que vivimos jugando fútbol. Yo creo que nadie como nosotros va a representar a México.